una zanja que hicimos en el año 92 o 93, porque no podíamos llegar a las casas. Se inundaba todo, yo entraba con un bote de chapa para llegar al coso. Bueno, cuando se hizo este canal, se alivió todo, en el año 93 y 94. ¿Pero qué pasó? Un canal aprobado este. Un canal aprobado por Hidráulica de La Plata. Que fui con mi camioneta y el presidente, el vicepresidente, todos fuimos. Porque tuvimos que armar una comisión vecinal. Pero la tenía que dirigir un del municipio. El del municipio fue Comparato. Comparato lo dirigió, se hizo la zanja, pero quedó al pelo. Había que repasarla, distintos años había que repasarla. No la repasaron nunca, entre paréntesis. Bueno, ahora están todas las cantarillas rotas. Esta la rompieron el otro día, ahí está. ¿Quién la rompió? La rompió la máquina. La rompió la máquina porque pasó esto, ¿ves? Pasó esto y tiraron todo el descarte de la cosa adentro del canal. ¿Qué estuvieron? ¿Arreglando el camino y claro, tiraron toda la tierra? Arreglando el camino. En vez de limpiar el canal, la tiraron adentro. Es un trabajo hecho por el municipio, pasaron las máquinas. Arreglaron el camino, municipio, pero dejaron toda la tierra en el canal. Adentro del canal. Ahora nos ahogamos todo, porque esto hace de terraplén y vamos a tener agua hasta las casas. Hasta estas casas vamos a tener agua. ¿Y esa alcantarilla que usted me comentaba recién, qué fue el trabajo que se hizo ahí? El trabajo que se hizo ahí, agarraron, como tenía el agujero, le metieron tosca adentro. La taparon del todo. O sea que la taparon, claro. La taparon del todo. Allá, de la casa aquella para allá, hay otra alcantarilla que está tapada también igual. Le meten tosca y listo. Ese o sea, si tienen una lluvia algo fuerte... No, ahora nos tapan todo. Nos tapan de agua. Cuando llueve 100 milímetros, chao. Yo tengo, ¿cómo es? Sí. Tengo ahí sembrado un poquito de soja, son 8 hectáreas y 8 del otro lado, que eso va a quedar todo tapado de agua. Las veces del año 2000, más o menos, que vengo luchando para que la limpie. No me da bolilla nadie. Fui acá a Vialidad, acá en la Mitre, que me atendió el muchacho ese delgadito, no me acuerdo nunca cómo se llama, y me dijo que lo van a arreglar, pero... No le dio una fecha específica. No dio la fecha y no pasó más nada. ¿El objetivo específicamente es que lo hagan lo antes posible, antes de que agarre una lluvia fuerte? Ni hablar, ni hablar. Porque acá tengo a la señora que está en la casa, va a trabajar todos los días. Y ya no podía pasar por acá. Ya la vez pasada no podía pasar. Yo no puedo creer que no puedan limpiar. ¿Cuánto hay acá? 5 cuadras. Que no puedan limpiar 5 cuadras. Y arreglar esta alcantarilla que es donde pasa el agua. Ahí viene el canal. Viene el canal ahí, dobla acá y va acá. Y de acá se va hasta la Chave. Está todo nivelado hasta la Chave. Pero ahora listo, no va a poder. O sea, del municipio entonces le dijeron, lo vamos a arreglar, pero no le dijeron cuándo. No. Me dijo, no está terminado. Pero no está terminado, si llega a llover, mirá lo que es. Esta zanja lleva 2 metros de ancho por 1 de profundidad hasta la 51. Y ahora está tapada. Y ahora está tapada.